estoy ahí. Lucio, ¿estás feliz? Perpetua, chicos, perpetua, lean bien. Perpetua, homicidio calificado, perpetua. Cadena perpetua, lean, lean. Perpetua, sí. Vanessa. Ah, no. Hoy es 2 de febrero del 2023, son las 12 del día y estamos constituidos en esta ciudad de Santa Rosa, La Pampa, la audiencia de juicio de la primera circunscripción judicial. Lo hacemos al solo efecto de dar lectura a la parte dispositiva del auto interlocutorio de culpabilidad que hemos dictado en el expediente de juicio 125.461, en el que son acusadas dos personas, Abigail Páez y Magdalena Espósito Valente. Dejamos constancia que se encuentran presentes en la sala los y las funcionarias del Ministerio Público Fiscal que intervinieron a lo largo de las distintas jornadas de la audiencia de debate que recientemente hemos realizado. Idéntica presencia con relación a quien representara a la asesoría de niños, niñas y adolescentes del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa. También se encuentra presente quien constituye su rol de querellante particular y lo hace acompañado de sus apoderados legales. No se encuentran presentes las personas que han sido acusadas en este proceso, ni tampoco sus defensores públicos que nos asistieron a lo largo de las audiencias de debate. Informamos asimismo con relación al texto completo del interlocutorio de culpabilidad que hemos citado, que el mismo, inmediatamente de producida esta lectura, habrá de ser publicado en el sistema informático del Poder Judicial al que tienen acceso y tendrán, por supuesto, acceso las partes en su totalidad. También informamos en idéntico sentido con relación a los medios de comunicación que en caso de interés, de tener interés, de disponer de ese texto, deben tramitar el mismo y gestionar el mismo a través de la Secretaría de Prensa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa. Procedemos entonces a la lectura anunciada. Interlocutorio de culpabilidad número 3/23. En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los 2 días del mes de febrero de 2023, en la sede de la Audiencia de Juicio de Santa Rosa se constituye el tribunal conformado por la jueza Alejandra Ungaro, presidenta, y los señores jueces Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, a fin de dictar auto interlocutorio de culpabilidad en este legajo 125.461. Y en su parte dispositiva, resolvemos. Primero, rechazar los planteos de actividad procesal defectuosa efectuados por las defensas técnicas de las acusadas. Segundo,
declarar a Magdalena Espósito Valenti, por condiciones personales obrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, artículos 81, 82 del Código Penal, en perjuicio de Lucio Dupuy. Tercero, declarar a Abigail Páez, de condiciones personales sobrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado. Artículos 82, 55, 119, primer y tercer párrafos, e inciso B y F del cuarto párrafo y 55, a contrario sensu, ambos del Código Penal, en perjuicio de Lucio Dupuy. Cuarto, absolver a Magdalena Espósito Valenti de circunstancias personales ya indicadas por el hecho de abuso sexual agravado por el que fuera oportunamente acusada por aplicación del artículo 6 del Código Procesal Penal de nuestra provincia. Quinto, atento a lo resuelto en los puntos 2 y 3 de esta resolución y a fin de realizar la audiencia de imposición de pena, fíjese audiencia para el día 13 de febrero del corriente año a las 8 horas. Quedan las partes notificadas a fin de que, en el plazo de 5 días a partir de la lectura de la presente, ofrezcan la prueba pertinente o indiquen aquella de la cual se valdrá. Artículo 343, segundo párrafo del Código Procesal Penal. Sexto, protocolícese y notifíquese. Entre el 1 de octubre al 26 de noviembre, la fecha del fallecimiento de Lucio, 1 de octubre del 21 hasta el 26 de noviembre, por alguna razón el contenido del chat empieza a ser de mucha presión y de mucha referencia en cuanto a la interferencia que Lucio era para esa pareja. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía interferir? Que no pudiera salir, ¿qué puede ser? Y era, por ejemplo, era un tema que estaba Abigail Pai, le decía, estoy todo el día encerrada con el pendejo este y lo tengo que cuidar y no puedo hacer nada con vos y no puedo estar sola con vos. Y bueno, y incluso eso determinaba que en ocasiones lo agrediera y eso determinaba que la madre dijera, che, tenés cuidado porque no se te vaya la mano. O sea que la madre sabía que la otra le pegaba. Absolutamente. Por eso. Le da autorización para que. Por eso la querella planteó la cuestión de la omisión de la madre en esa obligación de cuidado, esta garantía que la madre tendría que haber cumplido en relación a la. ¿Y qué alega respecto de los chats? No, nada. Los chats no dijeron nada, fue prueba que no se cuestionó. Es más, cuando ellas declararon, utilizaron parte de esos chats, mostraron algunos videos, alguna conversación. Que sea prisión perpetua sin beneficio y que sean de una vez por todas separadas. Son 3 asesinas las de mi nieto, 2 materiales y una intelectual. La intelectual es la jueza. Una jueza inoperante que se llama Ana Clara Pérez Ballester, firmando el expediente, entregándoselo en bandeja de oro para que estas asesinas lo maten. Después de ahí es un eslabón, se corta y se corta toda la cadena. O sea,
vaya salud, educación, niñez, fallaron todos. Lucio entró 5 veces hospitalizados y nadie denunció. Como todos los días, con un dolor profundo, un sufrimiento enorme de no tenerlo a Lucio con nosotros, ¿no? Y el retrato de él era tal cual como está pintado acá. Esta frase se la escribí yo, se la hice escribir yo. Debería estar aquí donde te amo y no allá donde te extraño. O las primeras veces que venía, me mataba llorando. Que se fijen en la niñez, que se fijen los chicos, que se tomen el compromiso de denunciar cuando ven un chico golpeado. Está la línea 102 a disposición de todo el país. ¿Qué le dirías a Lucio hoy, después de todo lo que pasó? No hay palabras. Lucio, de 5 años, falleció a causa de golpes, quemaduras de cigarrillo y mordeduras que le propinaba su madre Magdalena, de 24 años, y su novia Abigail Páez, de 27 años. Tiene mordeduras, tiene quemaduras de cigarrillo. Si ustedes me miran la carita como me lo trajeron, todo desfigurado. Tiene marcas de zapatilla en todos lados. Por favor, no me... No hagan más esto, por favor, no lo hagan más. Intentaron reanimarlo con RCP hasta que fue trasladado al hospital. La autopsia corroboró que Lucio falleció por una hemorragia interna ocasionada a raíz de agresiones y contusiones. Perdóname si sigo derramando lágrimas por ti, pero me haces demasiada falta. Me hace falta la pieza más importante de mi corazón y de mi vida. Te extraño tanto, pero te mando besos y abrazos.